A les darreres eleccions municipals a Canovelles, 448 vots van fer regidor a Roberto Carmany de Ciutadans. Així, la formació taronja perdia 84 vots i un regidor respecte a les anteriors municipals el 2015. Molt més acusat va ser el descens de vots a les generals. Ciutadans agrupava 3.085 vots el 2017. El 2021, però, van perdre 2.700 suports. Tot i el panorama a la baixa, Ciutadans espera mantenir la representació al consistori i avui ha fet la presentació del seu nou candidat. Como muchos ciudadanos de Cataluña que tienen y tenemos orígenes en el resto de España, pues en estos municipios hay una gran vocación precisamente de articular una convivencia cordial, armónica, entre las diferentes sensibilidades que hay en el municipio. Creemos que Antonio Guerrero va a ser un magnífico candidato, estamos convencidos de que obtendrá un resultado extraordinario en las elecciones municipales del año 23. Antonio Guerrero substituirá a Robert Carmany al capdavant de Ciutadans al municipio. Un canvi continuista amb el qual el partit vol seguir amb les línies de treball de la legislatura anterior. La seguretat ciutadana seguirà sent un dels punts importants. Trabajaremos en la vivienda, líneas de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, con temas medioambientales, como podrían ser la calidad del aire, la contaminación visual, acústica, las zonas verdes, la limpieza. En la seva presentació, Guerrero ha tingut el suport del portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco.